Hola, soy Inti Salamanca, estoy hoy día en la plaza de Copiapó, de la capital regional de Atacama, atrás de la gobernación regional. Hoy día hemos presentado la candidatura, nuestras candidaturas a alcaldes, a alcaldesas, y yo me presenté también como gobernador regional, nuestros candidatos a core, a concejales. Bueno, somos una alternativa a los mismos de siempre, al oficialismo, somos una alternativa de izquierda que estamos tratando de convocar a la gente que se siente decepcionada, defraudada, que no le han cumplido en estos últimos 4 años de gobierno, y queremos saber cuáles son las necesidades de la comuna, las necesidades de la región. Sabemos que existe un nivel de detrimento de la salud pública en Huasco, en Tierra Amarilla, en Copiapó. Somos una zona de sacrificio en distintos territorios y la verdad es que queremos tomarnos en serio esta problemática. Además, quiero contarle a todos nuestros amigos del mundo de los pueblos indígenas que si llegamos a la gobernación de Atacama vamos a realizar por fin algo que ustedes vienen pidiendo desde hace mucho tiempo, que es un estudio antropológico. Esto para reivindicar a las culturas diaguitas, coya y changa, que son las principales culturas precolombinas en nuestro territorio regional. Sabemos que Atacama hoy día es la comuna con mayor índice de cesantía a nivel nacional. ¿Qué ha pasado con nuestras autoridades? ¿Qué pasa con los recursos? ¿Dónde está la plata?, diría un comediante. La verdad es que necesitamos potenciar, invertir. Toda la mano de obra viene de afuera de la región y nosotros tenemos que tratar de absorber la mano de obra local para tener mayor recursos para la economía local. También nos gustaría, sí, ¿por qué no?, ver el tema de los relaves, el tema de la polución, la contaminación y el río Copiapó. Recordemos que salieron varias investigaciones en donde se extraía ilegalmente desde la cuenca del río Copiapó. Yo creo que es una batalla que no tenemos que dejar de dar, porque el río Copiapó es un patrimonio de toda nuestra región. Tenemos que recuperar no solamente un caudal ecológico mínimo que hoy día se está entregando por parte de la empresa a raíz de una sanción que le impuso la justicia, sino que también tenemos que tener un mayor afluente en todo el territorio, desde cordillera a mar, también poner la atención en el Valle del Huasco, en ciudades como muy empobrecidas y con falta de desarrollo como lo está haciendo hoy día Diego de Almagro. Así que eso, hoy día es un día bonito, alegre, contento para Atacama porque estamos de nuevo en la jugada política, vamos a representar los intereses populares de la gente y nada más que decir, muchas gracias, ojalá que nos acompañen en esta etapa.